Bueno, a 2 años del gobierno de Cambiemos empiezan a quedar más claras algunas tendencias, muchas de las cuales eran previsibles al momento de iniciarse. En ese sentido, más allá del debate entre gradualismo y shock, el sentido del ajuste regresivo en favor de un corte vertical por las clases dominantes y a favor en específico del capital transnacional y más en concreto bajo la dirección del capital financiero, los resultados están empezando a aparecer a la vista. Si bien es cierto que venimos de varios años, incluso precedentes al gobierno de Cambiemos, de estancamiento relativo y de variables que no mejoran ni logran dispararse, podemos hablar de una crisis transicional de largo plazo donde de todas maneras se consolida una tendencia estructural. En esa tendencia estructural, tanto por el lado del balance cambiario como por el lado de tratar de analizar la apropiación del valor en el valor agregado, empieza a quedar clara la preeminencia del sector financiero, seguido por algunos de los servicios públicos beneficiados en particular por el tarifazo, y muy por detrás empiezan a aparecer ya los capitales asociados al agronegocio. Señalo esto porque determina cierto orden de prioridades en torno a quiénes son los grandes beneficiarios en este bloque en el poder que es conflictivo. Entre los grandes perdedores que podemos vislumbrar se encuentran, en primer lugar, la industria no ligada al agronegocio, el comercio, la construcción me patiné. Haces el corte. La industria, la construcción, el comercio y explotación de minas y canteras. Todos estos sectores están perdiendo participación en el valor agregado desde hace unos años a esta parte, perdiendo capacidad productiva y son además tres de los que mayor mano de obra contratan y por lo tanto explican en gran medida el deterioro en las condiciones laborales que se han vislumbrado en estos últimos 2 años. En este sentido, más allá de la cuantía del ajuste por shock o gradual, está claro que hay un rumbo que se está siguiendo y está por verse en qué medida es sostenible o no.